El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arrasó el sábado las primarias demócratas de Carolina del Sur para las presidenciales de noviembre, en las que espera convertir a su posible rival republicano Donald Trump en un perdedor. Todos los detalles ampliados con la agencia AFP. Victoria sin sorpresas para Joe Biden. El presidente estadounidense arrasó el sábado en las primarias demócratas en el estado de Carolina del Sur de cara a las presidenciales de noviembre. El mandatario obtuvo el 96,4% de los votos frente a dos candidatos menores. El triunfo de Biden era esperado y fue celebrado por el Partido Demócrata, pero el bajo nivel de participación preocupa. Varios votantes manifestaron no estar demasiado entusiasmados con la candidatura, pero tienen claro que quieren evitar que Donald Trump gane. Tenía que ser Biden porque de nuevo es el candidato más viable en términos de posibilidades. Pero un candidato fuerte, en mi opinión, no tanto. Me aterra. Creo que Trump es una amenaza total a la democracia. Es imposible entender por qué la gente está tan enamorada de él. Nunca me agradó, incluso antes de que entrara a la política. Es un tirano, un bebé. No me agrada y me aterra. Carolina del Sur, un estado con un 23% de afroestadounidenses, es importante en la contienda electoral. Varias encuestas recientes muestran que ha bajado el apoyo para Biden entre los votantes afroestadounidenses, sobre todo entre los jóvenes, frustrados de que desatendiera sus prioridades a pesar de que lo respaldaron hace 4 años. Pero otros sondeos le otorgan ventaja sobre Trump o está empatado con él. Este es Noticias sin Más a través de nuestra página web rnn.com.do y en nuestras redes sociales Noticias RNN.